¿Quieres saber si puedes fiarte del Copilot de Microsoft en temas de matemáticas y también aprender unos trucos para que todos los resultados que obtengas sean lo más perfectos posible? Pues quédate, que empezamos. Como ya sabéis, para utilizar el Copilot necesitaréis la aplicación de Microsoft Edge. Y una vez dentro, pulsaremos en este icono de aquí para que se nos abra. Y lo que sí que os recomiendo antes de empezar es que os creéis una cuenta para que todo lo que hagáis se os guarde aquí. Para ver cómo funciona esta inteligencia, vamos a probar a hacer ejercicios de lógica, resolver ecuaciones, límites y derivadas, para ver si es capaz de dar resultados precisos y exactos y si puede compararse con ChatGPT-4, que como habéis visto en mi canal, gracias a su función de analizar con Python, ya es muy difícil que falle en matemáticas. Vamos a empezar y lo primero que tendremos que hacer será configurar el estilo de conversación en el más preciso, ya que lo que queremos son resultados exactos. Vamos a empezar con ejercicios de lógica, que son ejercicios que no necesitan de un gran procesamiento matemático, sino de saber pensar y razonar. Vamos a preguntarle y vamos a ver cómo se comporta. Este ejercicio es muy sencillo, nos dice que si en una clase hay 30 estudiantes y sabemos que 16 tienen teléfono móvil y 20 tienen ordenador, si 10 de esos estudiantes tienen ambos dispositivos, ¿cuántos no tendrán ninguno de los dos? El primer resultado que nos aporta es bastante correcto. Nos dice la metodología que utiliza y nos da las fórmulas precisas y el resultado correcto. Vamos a poner un segundo ejemplo un poco más complicado. Ese segundo ejercicio, que se podría encontrar en un nivel de segundo de la ESO, nos dice que Ana tiene el doble de edad que su hermana hace 3 años y la suma de ambas edades es 30. Y nos pregunta cuántos años tiene cada una ahora. Aquí nos dice que Ana tiene 18 y su hermana tiene 12, pero esto es incorrecto, ya que aunque esta suma sí queda 30, hace 3 años Ana tendría 15 y el doble de 12 no es 15, por lo que ya vemos que se equivoca. Y este es uno de los principales problemas que yo le veo tanto a Copilot como al resto de inteligencias artificiales. Y es que en cuanto a matemáticas sí que funcionan mejor, como veremos más adelante, pero en problemas de lógica muchas veces no son capaces de plantear correctamente las estrategias para resolverlos. Y es que difícilmente podremos decirle algo que cambie este resultado. Sin embargo, si queréis probar, siempre está la alternativa de darle un contexto para ver si esto mejora el resultado. Vamos a pasar ahora al tema de resolver ecuaciones, que es un tema en el que no deberíamos encontrar tantos fallos, ya que no depende de razonar, sino de simple lógica. Para ello, voy a pedirle que responda esta ecuación donde tenemos una igualdad y que nos diga el valor de x. Y aquí vemos cómo en primer lugar nos dice los pasos que va a seguir, simplifica en un lado, simplifica en el otro y luego nos da el resultado. Aquí el resultado podríamos pensar a priori que es un resultado que está mal, ya que es bastante raro que un ejercicio nos dé este tipo de estructura en el resultado. Por lo que si encontráis cosas así, antes de desecharlo, os recomiendo que le digáis que simplifique. Una vez lo ha simplificado, nos dice que x es igual a 1, lo cual es correcto. Así que de momento, este punto se lo lleva de manera positiva. Vamos a darle otra ecuación, esta vez de mayor grado, para ver si es capaz de resolverla. Esta es la nueva ecuación que vamos a darle. Y sí que os recomiendo que tengáis mucho cuidado con los paréntesis. Sobre todo si ponéis elevados, es mejor que seleccionéis muy bien el paréntesis y lo metáis todo dentro de eso para que no entienda que de esta manera estaríamos sumando al elevado todo este trozo. Y vamos a ver cómo se comporta con este tipo de ecuaciones. Ante una ecuación de este tipo, que tampoco es que sea muy compleja, directamente nos da problemas y nos dice que no puede resolverla. Lo cual es un punto muy negativo para esta inteligencia artificial, ya que nos vende que actúa como ChatGPT-4, pero esto evidentemente no es así. Con lo que de nuevo estamos viendo que en situaciones muy sencillas sí que es capaz de darnos una solución, aunque tampoco con mucha eficiencia, pero cuanto más lo complicamos, peor el resultado nos da. Hasta este punto, si tuviese que utilizar alguna inteligencia, me iría con ChatGPT. Pero vamos a seguir con los límites para ver si es una cosa de este tipo de ejercicios o es algo más global. Para los límites os recomiendo que los pongáis de esta manera, que calcule el límite de cuando x tiende a lo que sea, en este caso infinito, y que las raíces cuadradas las pongáis como sqrt y entre paréntesis todo lo que vaya dentro de la raíz cuadrada, que en este caso es esto. Se lo damos y veremos el resultado que nos da. Y vemos cómo nos dice cada una de las partes que tenemos que hacer, y el resultado es que el límite tiende a infinito, lo cual es correcto. Vamos con un segundo ejemplo para ver si los límites sí que es algo que se le dé bien, o si ha sido pura suerte. Vamos a subir un poco la dificultad con este límite que ya tiene tercer grado arriba y tercer grado abajo. Y de nuevo esta vez nos lo ha dado correcto, 3/2. Así que parece que para los límites sí que podéis fiaros en mayor medida del Copilot. Y por último vamos a ir con las derivadas para tratar así de ver si es capaz de resolver los ejercicios más típicos al menos de la ESO y bachillerato en España, lo que sería un nivel bastante básico de matemáticas. Vamos a empezar con una muy sencilla, la de x elevado a 6 menos x elevado a 3, y de momento el resultado es correcto. Ahora vamos a probar con una multiplicación, lo que complica un poco ya las cosas, antes de probar estructuras ya más complejas como las que incluyen la E, para ver si es capaz de gestionarlo bien. De momento, esto también lo hace bien, pero seguimos en un nivel muy sencillo. Vamos a complicarlo. Ya tenemos un nivel un poco más complicado, pero parece que de momento la encamina bien. Aquí también obtenemos un resultado correcto, pero como veis aquí de repente a mitad ha dejado de responder. He tenido que pedirle el resultado final. Me lo ha dado de una manera muy fea y nada simplificada, por lo que he vuelto a tener que pedirle que lo simplifique. Y tras dármelo aquí ya simplificado, puede seguir simplificándolo aunque no lo ha hecho del todo. Pero el resultado como tal es correcto. Por lo que en el tema de derivadas, si entendéis un poco sobre el tema, creo que podéis fiaros completamente
solo que tendréis que saber cómo guiarle en ciertos pasos. De todas formas, si tienes dudas sobre si utilizar Copilot o ChatGPT, recuerda que en mi canal tienes vídeos para aprender a calcular los límites con ChatGPT, donde profundizamos mucho más en el tema y nos aseguramos de que las respuestas sean correctas. También tienes para variadas por si no llegas a fiarte totalmente de Copilot. Y como os he dicho, en este vídeo vemos la solución definitiva a todos los problemas matemáticos, que es utilizando el Math Mentor. Por lo que te animo a que si quieres profundizar en estos temas, te des una vuelta por el canal. Además, recuerda que puedes unirte como miembro para apoyarme en este tipo de contenido, ya que todo esto lo hago de manera gratuita, o si no, al menos puedes suscribirte y darle me gusta al vídeo, que también se aprecia mucho. Y esto sería todo por hoy. Si quieres que ponga a prueba esta herramienta en otro tipo de circunstancias, házmelo saber en comentarios, o si crees que he hecho algo mal y que el resto de la comunidad debe saber para evitar repetirlo, déjalo también en comentarios. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.